Leer la palabra del Señor. Queremos dar los últimos anuncios, hermano. Hemos estado anunciando para el día martes. Vamos a estar impartiendo un estudio bajo este libro. Hay algunos de los hermanos que ya se han anotado, otros ya los pagaron. El costo, hermano, de este libro es de $10. La importancia es de poderlo ordenar, para poder nosotros también ordenarlo. Estaremos dando clases bajo este libro. Lo hemos dicho que sale la facilidad para que usted lo pueda llevar a su casa y usted también lo puede estudiar en los días, en los momentos libres que usted tenga. Y el día martes que estemos aquí, después de la oración, de 7:30 tenemos a 8:30 tenemos oración. Y de 8:30 a 9:30 estaremos, ¿verdad?, impartiendo lo que es un estudio. Ya hemos dado diferentes estudios, pero este nos va a ayudar por la razón de que Dios le ha capacitado también a usted. Hay muchos hermanos que se están agregando a la iglesia, tal vez no conozcan mucho de la Biblia, pero Dios los ha traído a un lugar perfecto para que ellos también puedan aprender de la palabra del Señor. Recuerde que el Maestro es el Espíritu Santo de Dios. Y Él es el que nos enseña a cada uno de nosotros. Y el conocimiento que usted adquiera, amén, eso nos va, aleluya, a ayudar a unos a otros para poder estudiar. Si usted no lo ha ordenado, si usted todavía no se ha apuntado, pues yo le voy a rogar, ¿verdad?, que se acerque a mi esposa. Está en la parte de atrás, es la que siempre anda con la cámara y con el teléfono ahí, porque nos están llegando unos reportes que quieren ver el programa, el servicio en vivo. Amén. Así que son proyectos que están para poder desarrollarse y estaremos trabajando sobre eso. Amén. Pero le hago saber que si usted todavía no se ha apuntado, no se ha anotado para adquirir este libro, trae 4 estudios que son muy importantes, son muy básicos en cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos a estar, hermano, acercándonos a nuestra esposa. El costo es de $10. Amén. Así que de esa manera, pues, si usted no se ha notado, le rogamos que lo haga porque le va a servir. Amén, hermanos. Gloria al Señor. A su nombre. Gloria. Ok, ahora sí, vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Y juntamente con usted, pues, la Biblia, la palabra, la espada de la palabra del Señor. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en esta noche en el libro de Mateo. Gloria a Dios. Libro de Mateo, capítulo 5 y su verso 13. Vamos a leer la palabra del Señor en esta noche bajo el tema Yo soy la sal de la tierra. Amén. Ese es el tema de esta noche. Yo soy la sal de la tierra. El libro de Mateo, capítulo 5 y su verso 13. Vamos a leer la palabra del Señor. Cuando usted lo encuentre, me da un fuerte amén. Gloria a Dios. Aleluya. Libro de Mateo, capítulo 5 y su verso 13. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y todos decimos amén. Dice de esta manera: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Solamente es un versículo. Y vamos a leerlo una vez más. Y notemos en la Biblia, hermano, que hay punto y hay signos de interrogancia. Y vamos a leerlo una vez más. Dice la Escritura en esta noche: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Puede tomar asiento en esta hermosa noche. Qué maravilloso y tremendo lo que el Señor está hablando a nuestras vidas. Mire que cuando nosotros escudriñamos y leemos la palabra de Dios,
Nos damos cuenta que Jesús, hermano, tenía algo maravilloso que quería siempre proyectar a cada uno de nosotros. En este caso, hermano, Dios, Jesucristo, estaba hablando con sus discípulos. Amén. Pero que hoy en día usted y yo también formamos parte de esta palabra maravillosa. Qué tremendo cuando Jesús está terminando de darle el sermón de las bienaventuranzas. Amén. A cada uno de sus discípulos. Si usted se da cuenta, unos versículos atrás, gloria al Señor, usted y yo podemos darnos cuenta de que Jesús está hablando acerca del sermón de la bienaventuranza. Está hablando ese mensaje maravilloso, pero que de pronto, hermano, me imagino yo que Dios cambia el disco o cambia, hermano, la forma de pensar, y está hablando ya directamente a sus discípulos. Y les está diciendo una palabra muy maravillosa, la cual hoy en día nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, necesitamos poder llegar a entender esta palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire bien lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. ¿Por qué razón? Porque Jesús primero necesitaba capacitar a cada uno de estos hombres en el cual se cumpliría, hermano, esa palabra la cual dijo en el libro de Marcos, capítulo 16 y su verso 15, y le dijo, aleluya, de que irían por todo el mundo, dice, ¿para qué? Para poder predicar la palabra del Señor. Amén. Ahora Dios, Jesucristo mismo está hablando con sus discípulos y les está diciendo de esta manera: vosotros sois la sal de la tierra. Una palabra, un mensaje directo. No estaba dando, ¿verdad?, rodeando por otro lado, no usó otro tipo de palabras para que ellos pudiesen llegar a entender el vocabulario, el lenguaje, el cual Jesús estaba hablando con ellos. Yo creo que hoy en esta noche Dios, hermano, nos da la capacidad para poder usted y yo entender lo que Dios quiere hablar a su vida y lo que Dios quiere hablar a mi vida. Amén, hermanos. Amén. Está diciendo de esta manera: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciera, dice, hay una interrogante en ese momento: ¿con qué será salada? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, dice, ¿con qué será salada? Hermano, hoy en esta noche vamos a hablar de un ingrediente de que cada uno de nosotros sabemos a lo que nos estamos refiriendo: la sal. La sal, hermano, es algo que en toda casa o toda ama de casa que está en una cocina, ¿verdad?, la necesita, la quiere, la ocupa para poder dar ese sazón, para poder dar ese sazonamiento a la carne, o la necesita para muchas cosas. Amén, amén, hermanos. Amén. Ahora, Jesús está hablando con sus discípulos y nos está hablando a cada uno de nosotros y nos está diciendo: vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal se desvaneciera, dice, ¿con qué será salada? Es muy importante, hermano, que hoy en día, hoy en esta noche, usted y yo podamos entender, hermano, de que usted y yo no solamente nacimos para poder estar en este mundo, sino que usted y yo, hermano, cargamos algo importante y algo especial de parte de Dios en usted y en mi vida. Hay una misión que cumplir. Amén, hermanos. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? La sal, hermano, es un ingrediente de que todos la necesitamos y nosotros podemos sentir el sabor de la sal. Ahora, lo que Jesús estaba queriendo dar a entender a sus discípulos, hoy en esta noche, para usted y para mí, que estamos en este lugar, Dios nos quiere dar a entender, hermano, que usted y yo somos las personas que Dios escogió, que Dios eligió y que Dios está capacitando, hermano, para nosotros poder salar a aquellas personas, aleluya, que necesitan una palabra, que necesitan, aleluya, que estas personas puedan venir a la casa del Señor para poder oír una palabra de Dios. Amén. Vosotros sois la sal de la tierra. Ahora, mi pregunta en esta noche: ¿estaremos siendo sal de la tierra o no estaremos siendo sal de la tierra? Gloria a Dios. Jesús no dejó ninguna duda y Él dijo: vosotros sois la sal de la tierra.
La sal, hermano, como dijimos al principio, es un ingrediente que en todo hogar, esa sal tiene que estar. Amén, hermano. Toda ama de casa, para cocinar, tiene que tener la sal. Para poder salar la carne, para poder darle un punto de sal al arroz, espero que no le pegue hambre. Amén. O sea, la sal, hermano, es necesario para poder hacer muchas cosas. Por ende, hermano, es importante que usted y yo entendamos que usted y yo necesitamos ser sal. Usted es sal. Amén. Por ahí usted no se ha dado cuenta o no ha sido curioso que cuando ha sudado mucho y se pasa el dedo y le hace así, siente la sal. Usted es la sal de la tierra. Yo soy la sal de la tierra. Mire qué profundo y qué tremendo es Dios. ¿Por qué, hermano? Porque este cuerpo volverá de donde fue tomado. Amén. Este cuerpo volverá a la tierra. Pero no es ese el principio del cual Jesús estaba hablando a sus discípulos, sino que el principio que Dios estaba hablando a sus discípulos, él estaba diciendo: vosotros sois la sal de la tierra. En otras palabras, lo que Dios, lo que Jesús les estaba diciendo: ustedes van a ser las herramientas, ustedes son los escogidos para que ustedes puedan llevar la buena nueva, para que ustedes puedan predicar. Amados hermanos, Pablo le dijo una palabra maravillosa a este hombre Timoteo, y yo te insto, le dice, aleluya, que prediques a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué razón, hermano? Porque en su vida y en mi vida hay un legado que Dios ha dejado. Es importante, hermano, que usted y yo salemos a esta tierra. No es que vamos a ir, hermano, y nos vamos a dar, ¿verdad?, en la tierra, no. Sino que nosotros, como escogidos, hermano, necesitamos salar a los hombres, a toda aquella persona que está en la tierra. Como cristianos, como hijos de Dios, estamos llamados nosotros para poder predicar, para poder hablarles la palabra del Señor. Que si hay alguien que está en problemas, poderle decir: ¿sabes qué? Yo conozco a un Dios que Él te puede solucionar. Si tú estás pasando momentos de dificultad, yo conozco a un Dios que ese puede ayudarte. O sea, de esa manera usted y yo comenzamos a salar. En esta noche yo quiero hablar con las hermanas o con las que cocinan. Cuando usted está haciendo la sopa y de pronto usted le echa un poquito de sal porque no quiere dejar la sopa salada, o el caldo, ¿verdad? Usted le va echando poquito por poquito y mete el cucharón o la cuchara y comienza a probarlo. ¿Para qué? Para darle el sabor, para darle el punto que la comida necesita. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos somos lo mismo. Por eso Jesús estaba diciendo: vosotros sois la sal de la tierra. Necesitamos, hermano, compartir la palabra. ¿En solo la iglesia? No, en todos lugares, en el trabajo, en el supermercado, en nuestro hogar, en todos los lugares, hermano, usted y yo tenemos que ser sal de la tierra. Amén, hermano. Ahora bien, hay una pregunta y dice: si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? En otras palabras, hermano, si usted y yo no estamos desempeñando la labor que Cristo nos ha dejado, ¿quién podrá alcanzar a esta humanidad? ¿Quién podrá hacer el trabajo que a usted y a mí me corresponde? Mire qué tremendo. Yo analizaba, hermano, algo que cuando hay sal en su vida y cuando hay sal en mi vida, no necesitamos hablar mucho. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Cuando hay sal en su vida y cuando hay sal en mi vida, no necesitamos, hermano, hablar mucho. Usted puede ver lo que tengo en mi mano. Bueno, me voy a subir porque soy muy chiquito. ¿Verdad que hay un sobrecito de sal? Y este sobrecito de sal, hermano, a usted le basta y a mí me bastaría
para poder hacer unos cuantos tiempos de comida. Usted lleva su plato de comida y lo rompe, y usted comienza a echarle el poquito que necesita. Amén. Entonces, como cristianos, como hijos de Dios, comenzamos nosotros a hablar con las personas. Como sal de la tierra, hermano, cuando yo llego a un lugar, buenos días, Dios le bendiga. Si es mi amigo o es una persona personal. Ya lo extrañaba, hermano. Amén, hermanos. O cuando llegamos a una reunión donde hay muchas personas, buenos días, Dios le bendiga. Con esa palabra usted comienza a impactar. ¿Me está entendiendo? Pero cuando somos sal de la tierra, pero cuando no somos sal de la tierra, hermano, podemos llegar a un sitio y ni siquiera los buenos días decimos. Tampoco vamos a decir gloria a Dios, porque de pronto nos podemos avergonzar. No, es que el amigo con el que me gusta hacer de aquellas pláticas se va a dar cuenta que yo soy cristiano. Entonces yo no lo puedo salar a mi hermano, ni a mi amigo, ni a nadie. Pero hermano, mire qué tremendo. Que la hermana Mirna decía, Dios me hizo chiquita a mí anoche, ella testificaba. Hermano, es que no es la estatura, sino lo que Dios ha puesto en usted, lo que hará la diferencia. Ahora, mira, hermano, este sobrecito que yo tengo aquí de sal, aquí hay sal. Pero este sobrecito de sal, hermano, usted se lo echa a este bote de agua, usted va a sentir un sabor diferente. Usted va a sentir un sabor diferente. Con un sobrecito de sal. Y es chiquito, hermano. Yo le doy gloria a Dios porque soy chiquito también. Pero cuando la sal está en usted, usted va a aprender a salar. ¿Me está entendiendo? No importa, hermano, la estatura, como usted dijo, seamos como Dios nos haya hecho. Pero cuando hay sal en su vida, hermano, mire, comenzamos a salar. Hay una pregunta en la palabra del Señor, la cual usted y yo la leímos ahorita, y donde dice de esta manera: si la sal se desvaneciere, dice, ¿con qué será salada? Cuando no hay sal en una cocina, ¿qué dice la hermana o la esposa? Anda a traerme sal. O no puedo cocinar porque no hay sal. No, esta comida no va a servir porque no hay sabor. Amén, hermanas. Amén. Necesita la sal. Amén. Para poder darle el sabor. Ahora, usted y hermano, como cristianos, somos la sal de la tierra. Por ahí a veces hemos escuchado y dice, la persona no es cristiana porque no hay sal en la vida de ella. ¿Me está entendiendo? Entonces usted y yo, hermano, somos llamados para poder salar esta tierra. Ahora, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada esta tierra? Cuando, hermano, nos volvemos personas, le voy a decir esta palabra insípida, a lo mejor usted me dé a entender, yo con usted, qué significa. Una palabra, hermano, insípida, significa de que yo no le caigo bien a nadie. No tengo entrada en ningún lugar. Pero hay personas, hermano, que desde que usted lo vea a lo lejos, ay, que le encanta hablar con el hermano. Me cae bien. Hay gente que dice, es que tiene sangre dulce. Yo no sé cómo puede decir eso. A ver, es que tiene sangre dulce. Me gusta este hermano, esta hermana para hablar. Lo que pasa es que Dios ha puesto sal en la vida de aquella persona. Entonces la sal, hermano, le da el sabor. Hay gracia para poder platicar, para poder desarrollarse. Pero el punto importante, hermano, es que dice que si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada la tierra? Hay una palabra, hermano, que impacta mi corazón y uno cree que las cosas son por así nomás. No, hermano.
Mira lo que dice el libro de Job, aleluya, en su capítulo 6 y su verso 6. Hay una palabra maravillosa que cuando leemos la Biblia, hermano, nos damos cuenta de que ya Dios todo lo dejó escrito para cada uno de nosotros poder vivirla. Mira lo que dice el libro de Job, capítulo 6 y su verso 6, dice de esta manera. Hay una interrogante y dice así: ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Gloria a Dios. Óigame, hermano, Dios es tremendo. Dios es maravilloso. Nosotros creemos que al freír un huevo hay que inventar y hay que echarle sal. Hermano, eso no es un invento, eso es que ya Dios lo dejó escrito. Ya Dios lo dejó establecido, hermano. Ahora Job está diciendo, hermano, en este libro, capítulo 6, su verso 6, dice: ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Se podrá, hermano, atrever usted a comer algo sin sal? ¿Verdad que no? Cuando el esposo siente que le hace falta sal, le dice a la esposa: te hizo falta la sal. Yo esto no me lo puedo comer. Lo siento que le hace falta sal. Ahora, hay problema, hermano, cuando hace falta sal y cuando hay mucha sal. Hay que dar el punto preciso. Pero Job está diciendo, hermano, ¿se comerá lo desabrido sin sal? Mire que usted ya con un manguito, hermano, y un poquito de sal se atreve a comérselo. La primera mordida usted lo siente que se le hace agua en la boca. ¿Ah? Pero cuando usted ya le echa, mire, un sobrecito de sal, así como este, ay, hermano, te queda pidiendo otro. Entonces la sal, hermano, es un ingrediente muy importante y muy necesario en nuestro diario vivir. Ahora, usted y yo desempeñamos una labor. Usted y yo somos la sal de la tierra. Mira lo que comienza a decir este hombre llamado Job: ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo si no tiene sal? Lo siente desabrido. Si no le echa sal, se come dos tortillas, pero ya con la sal se come hasta cuatro, o nos comemos hasta cuatro. Amén, hermanos. Ahora, yo le estoy hablando conforme a la palabra, hermano, que es importante entender la labor de la sal. Lo que desempeña, hermano, la sal. Ahora, mire lo que dice Marcos, ahí donde ustedes y yo casi estábamos leyendo, más adelante del libro de Mateo. Libro de Marcos, capítulo 9 y su verso 49. Mire lo que dice la palabra del Señor. Libro de Marcos, capítulo 9 y su verso 49. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Amén. Porque todos serán salados con fuego. Hermano, se está refiriendo de que si usted es la sal y yo soy la sal, necesitamos ser pasados por el fuego. Amén, hermanos. Si usted no siente el fuego todavía, le va a llegar. Usted lo va a sentir, el fuego del Espíritu o el fuego de la prueba. Amén, hermanos. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Dice el verso 50: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? ¿Tener sal en vosotros mismos? Hay una pregunta ahí, hermano. ¿Tener sal en vosotros mismos y tener paz los unos con los otros?
tener sal? Hermano, ¿tendremos sal nosotros? Gloria a Dios. De la sal que Dios quiere que nosotros tengamos. Amén, hermanos. Amén. O sea, usted y yo somos la sal de la tierra. ¿Para qué? Para poder dar nosotros sabor, hermano, a un mundo que está perdiéndose. Amén. Hermano, la gente necesita de que nosotros la salemos. Mira qué interesante y qué importante es la sal. ¿Qué pasa, hermano, si usted y yo compramos comida en un lugar, carne para ser específico, y no estamos en un lugar donde no hay una nevera, donde no hay luz? Usted necesita la sal para salarla, para poder guardarla, hermano, para que le dure un par de días. Pero hoy, hermano, tenemos la nevera o la refrigeradora y la guardamos ahí. Pero si no tuviésemos una nevera o una refrigeradora, necesitamos la sal para salarla, para poder preservar esta carne, hermano, y poder darle uso los días que vienen. Si no se sala, esta carne se echa a perder. Ahora bien, si el mundo, hermano, usted y yo, no los estamos salando a ellos, se van a perder. Se van a perder. Amén, hermanos. Amén. Por eso entonces que es importante que usted y yo salemos a las demás personas. Amén. No es que vamos a agarrar un botecito de sal, hermano, y mire, te voy a ungir con la sal. No, hermano. Amén. Y mire, hermano, este sobrecito de sal, si usted lo abre y con un poquito que usted se echa la mano, se siente la diferencia. Se siente el sabor en su paladar. ¿Me está entendiendo, hermano? Ahora, cuando usted y yo llegamos a un lugar, hermano, y decimos una palabra, mire, ya puede andar la persona más enojada que ande, pero la calma, hermano, pero hace la diferencia. Usted llega y le dice: mira, Dios te bendiga, buenos días, hoy Dios tiene algo especial para tu vida en este día de hoy. Y esta persona dice: pero ¿y por qué lo dice? ¿Por qué lo está diciendo? Hermano, y la deja pensando, la deja analizando. Hermano, mire, usted le tiró un poquito de sal. Sí, hermano. Como cuando usted y yo, mire, probamos la sal un poquito, ya siente la lengua ya con otro sabor. Con un poquito. Entonces, hermano, cuando usted y yo le decimos una palabra a otra persona, inmediatamente ahí tiene que haber un cambio. Amén. Amén, hermanos. Amén. Ahora, mira lo que dice la palabra del Señor, donde usted y yo estábamos leyendo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, hermano, es importante que usted y yo nos demos cuenta y nos interesemos por tener sal. Hermano, es maravilloso cuando usted y yo tenemos sal en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque la sal produce unción. La sal produce unción. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, vamos a verlo por medio de la palabra. Yo lo voy a invitar a que usted vaya conmigo a Segunda de Reyes. Y vamos a ver un caso, hermano, que sucedió en aquellos tiempos. Segunda de Reyes, capítulo 2 y su verso 19. Mira lo que dice la palabra del Señor. En aquel lugar se encontraba un hombre, un profeta llamado Eliseo. Pero sucedió, hermano, que en aquel lugar había unas aguas que eran amargas. Unas aguas, hermano, que no servían para nada. Amén, hermanos. Segunda de Reyes, capítulo 2 y su verso 19, dice de esta manera: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno. Óigame,
Estos hombres van donde Eliseo y le están diciendo: este lugar donde la ciudad está ubicada es buena, pero hay un problema. Ahora, yo puedo entender, hermano, de que el lugar, el sitio donde usted y yo podemos estar es bueno. Pero el problema a veces es que nosotros podemos ser los malos. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Por qué razón, hermano? Porque cuando nosotros vamos a un lugar, le echamos la culpa a aquel lugar. Pero si usted anda la misericordia, si usted anda la sal de la tierra, hermano, usted va a salar aquel lugar. La atmósfera tiene que cambiar. Todo tiene que cambiar. Fíjese que había una vez que una persona tenía un caballo bien caro, hermano. Esos caballos de carrera y todo. Y los andaban en varios sitios, que los montaban, y ese caballo producía dinero. Entonces esta persona lo tenía en un corral. Y ahí, hermano, donde estaba aquel corral, había un palo y ahí amarraban al caballo. Pero en el caballo, en el palo, había un hueco por bajo. Y ahí se había introducido una araña. Esta araña orinaba al caballo y el caballo se enfermaba. Entonces, cuando se enfermaba, no estaba disponible para las carreras, ya no producía dinero. Entonces esta gente comenzó a mandar a traer doctores y de todas especialistas para poder tratar al caballo. Y entonces el doctor le decía: el problema que este caballo tiene es el lugar, la zona donde está. Entonces la gente lo que hacía, que movía al caballo para otro lugar, pero llevaban la estaca o llevaban el palo. Entonces la araña iba metida donde iba el palo. Allá cuando los dueños notaban, la araña salía y miaba al caballo, orinaba al caballo, y volvía a producirse el mismo problema. Entonces el problema, hermano, no era el lugar. El problema era, hermano, el problema era, no era el caballo, era el palo donde andaba la araña. Entonces muchas veces, hermano, no puede ser el problema. El problema lo podemos traer dentro de nosotros. ¿Es posible que haya alguna araña o algo, hermano, que ande dentro de nosotros? Que eso transforme el lugar en malo. Ahora, mira lo que dice la Biblia en el capítulo 2 y su verso 19 de Segunda de Reyes. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, pero hay un problema. Mira lo que dice: está colocada esta ciudad, es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Había un problema, hermano, en aquel lugar, pero había un hombre para hacer la diferencia. Ahora, vamos a seguir leyendo lo que dice el verso 20. Dice de esta manera: entonces él dijo, traedme una vasija nueva. Aleluya. Dios quiere vasijas nuevas. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y ponedme en ella, ¿qué? Sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que había en Eliseo. ¿Se da cuenta? La ciudad era buena, pero las aguas eran malas. La tierra era estéril, no producía nada. Pero hermano, cuando llega alguien que tiene sal, ve las cosas diferentes. Amén, hermano. Ve las cosas diferentes. Entonces Eliseo dijo: ok, tráiganme una vasija nueva, tráiganme sal. Y se fue, hermano, a los manantiales y depositó la sal y aquí, en aquel lugar.
hermano, y las cosas fueron diferentes. Ahora, mire lo que dice, hermano, más adelante, en el verso 23. Después subió de ahí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaron de él diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. ¿Qué le parece, hermano? Estos muchachos comenzaron a burlarse de Eliseo. Le dijeron: ¡hey, calvo! ¡Sube, ven acá, calvo! ¿Y usted sabe qué significa burlarse de alguien que anda sano? ¿Ah? Mire que Eliseo solo se volteó para atrás y los miró. Y los maldijo en el nombre de Jehová. Y dice la palabra que salieron dos osos y despedazó a 42 muchachos de ellos. ¿Ah? Dice el verso 24: y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. ¿Por qué, hermano? Porque Eliseo traía sal. Eliseo, hermano, portaba la sal. Lo que Eliseo decía, eso se hacía. ¿Se da cuenta? Eliseo había adquirido, hermano, lo que él había pedido. Entonces, si usted pide sal, hermano, para salar, usted va a obtener. Entonces yo puedo ver por medio de la palabra que aquellos muchachos se burlaron de Eliseo. Y le dijeron: este está calvo, vamos a burlarnos. Calvo, calvo. ¿Y qué hizo Eliseo? Miren, lo saló demasiado que los osos. Amén, hermano. Entonces en usted y yo debe de haber un dominio propio. Porque si hay poder y autoridad en sus labios, hermano, hay que hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, no lo que nosotros queramos hacer. Proverbios 18:21 dice que en sus labios está el poder de la vida y de la muerte. Lo que usted diga, eso se hará, hermano. Ahora, la Biblia dice: vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No servirá para más, dice, sino que será echada afuera y será ahollada por los hombres. Hermano, cuando no hay sal en su vida y en mi vida, hermano, todo el mundo se va a burlar. Para ser cristiano como fulano, como sultano, como mengano, mejor no soy cristiano. Pero usted y yo, hermano, necesitamos la sal de Cristo Jesús. Póngase de pie en esta hermosa hora. No olvidándonos, hermano, que usted y yo somos la sal de la tierra. Yo traje unos sobrecitos de sal por aquí. Solamente para probar. Y usted se da cuenta, hermano, que con un poquito de sal, hermano, podemos hacer la diferencia. Ahora, miren estos sobrecitos tan chiquitos, son portadores de sal. O sea, usted y yo podemos ser chiquitos, pero usted y yo somos portadores de sal de Cristo Jesús, para poder salar al vecino, al hermano, a la familia, a todos, hermano. Amén, hermano. Así que usted y yo, no se nos olvide, hermano, que usted y yo somos portadores de la sal de la salvación de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar en esta hermosa hora para darle gracias al Señor por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús,
Le doy gracias, Señor, en esta hermosa noche por su palabra, la cual nos ha permitido poder compartirla, Señor, en esta noche. Bendiga a cada hermano, cada hermana, cada amigo, Señor, aquellos que nos han escuchado por la radio, Señor. Esperamos, Señor, haber sido, Señor, claros por medio de su palabra, Señor. Le rogamos, Dios mío, que sea usted, Padre mío, trayendo el conocimiento por medio de su espíritu, Señor. Muchas gracias, Señor, por su palabra en esta hermosa noche, Señor. Le rogamos, Dios mío, que usted nos ayude, Padre, para poder desarrollar, hacer la función, Señor, que usted quiere que nosotros hagamos, Señor, en esta tierra, Padre, que aprendamos a ser sal para poder, Señor, salar, Dios mío, con palabra, Dios eterno, Señor, una palabra sana, una palabra buena y saludable, Señor, aleluya, Padre, la cual, Señor, usted ha puesto en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor, hermano, en esta hermosa noche. Gloria al Señor. Sabemos que Dios es bueno y maravilloso. Amén. Voy a pedir a mi hermano Oscar que nos despida.